Escucha, Chippy. ¿Qué música tan bonita? ¿Quién será? No sé. Solo es una niña, pero toca muy bien. Señora, ¿qué desea? Hola, quería una cinta del pelo para mi hija. Ah, le enseñaré un lazo precioso para esta niña. Oh, oh. ¡Qué tímida! Es para ponérselo en un concierto en el que va a actuar. Tiene que ser de calidad, refinado y elegante. Vamos, Clara, no te escondas. Deja que te vea esta chica. No seas así. Momento, tú eres la niña que he visto esta mañana. Ya estamos aquí, Dulce Luna. Oh, perdone, ahora mismo le traigo el lazo. ¿Oh? Este te queda muy bien. Es precioso. Te queda perfecto. Si vosotras lo decís, tendrás un gran éxito en el concierto. ¿Qué te pasa? Mi hija es muy tímida. Siempre se pone muy nerviosa delante de los desconocidos. Por ese motivo es tan reservada y habla tan poco. No lo puedo creer. Cuando la vi en casa tocando el piano, parecía segura de sí misma. Perdone, señorita, ¿cómo sabe eso? ¡Ah! ¡Oí la música! ¡Ah! No le haga caso, se lo ha imaginado. Supone que su hija toca muy bien el piano, eso es. Claro que sí, señora. Su hija tiene aspecto de ser una pianista de mucho talento. Ojalá sea como decís. Tan tararán tan, tan tararán tan, tarararararán tan tan. Buenos días, ¿qué tal está? Bastante bien, gracias, ¿y usted? Oh, yo también. Oh, Clara, llevas un precioso lazo nuevo. Déjame verlo. Tocaba tan bien el piano que parecía un ángel. ¿Cómo reaccionará en el concierto? No sé, con todo el público que habrá allí. Sí, espero que no se ponga nerviosa. Oh. Oh, un cliente, perdonad. ¡Ya voy! Si mal no recuerdo, tú decías que también eras muy tímido. Siempre lo he sido. Acabo de tener una idea genial. Clara, hoy trabajarás con nosotros en la tienda de la felicidad. Pero yo no sé. Prueba esto. ¡Qué rico! Es dulce y tierno. Lo has dicho muy bien. Y tú tienes que ser tan dulce y tierna con los clientes como ese pastel. Ahora vamos a ensayar el saludo clásico. Hay que hacerlo siguiendo los cuatro pasos. ¿Qué es eso de los cuatro pasos? Escúchame bien. Uno, llega el cliente. Dos, preparas la pose. Tres, sacas tu mejor sonrisa. Cuatro, te pones bien derecha. Y para terminar, uno, dos, tres, cuatro. Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarle en algo? Vamos, ahora te toca a ti. Sí, voy a probar. Uno, dos, tres, cuatro. Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarle en algo? Con más energía, Clara. Tienes que tener más decisión. Vamos otra vez. Fíjate en mí, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Buenos días! ¡Ay, qué golpe me he dado! No ha pasado nada. ¿Lo has entendido ahora? Sí. Bien, ahora tenemos que hacer un poco de publicidad. ¿Pero a dónde vas? ¡Dulce Luna! Señoras y señores, te
Desde hoy ponemos a su disposición una sucursal de la tienda de la felicidad en este parque. Está loca. Tenemos deliciosas galletas y toda clase de dulces. Hay que probarlos para creerlo. Qué buena idea, un puesto de galletas. Echemos un vistazo. Sí, tengo hambre. Por favor, señores, hay para todos. Pónganse a la cola. No empujen, por favor. Ahora les atendemos. ¿Cuántos clientes? Jamás creí que fueran a venir tantos. Creéis que he exagerado un poco, ¿no, chicos? Venga, vamos a ponernos manos a la obra. Oh, ¿dónde está Clara? No sé, hace un momento estaba aquí. ¡Clara! ¡Ah! ¿Qué haces ahí sola? No te preocupes, puedes hacerlo. Nosotros te ayudaremos. Ahora saluda a los clientes. Uno. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Uy. Buenos días, señores. ¿Puedo ayudarles en algo? Otra vez. Sí, sí. Las dos a la vez. Buenos días, señores. Buenos días, señores. Está haciendo grandes progresos. Estoy segura de que lo conseguirá, Leo. Hola. ¿Ahora vendéis galletas en el parque? Hola, Pepito. Ya está aquí el que faltaba, como todos los días. Solo he venido a ver cómo iba todo. Y lo dices tú, que nunca compras nada. Pero soy un cliente potencial. ¿Tenéis nueva vendedora? Sí, nuestra amiga se llama Clara. Ha venido para ayudarnos a vender. Eres muy guapa, ¿sabes? Dulce Luna, si tú fueras tan guapa como ella, seguro que en la tienda venderías más. ¡Pero qué grosero eres! Oh, tienes que perdonarle. Mira, has molestado a nuestra amiga. ¡Déjala en paz! No he dicho nada que no sea cierto. ¡Adiós! Es increíble. Siempre tiene que enredarlo todo. Lo siento mucho. Perdona. No te preocupes. No pasa nada. Gracias. Vuelva cuando quiera. Lo siento, señora. Muchas gracias y hasta la vista. ¡Que aproveche, señor! ¡Vuelva cuando quiera! Hoy has trabajado mucho, Clara. Me he divertido tanto. Y lo has hecho muy bien tú sola. Estoy contenta y todo gracias a vosotros. Y a ti, Clara. Mañana es el concierto. Cada vez que lo pienso me pongo mala. No te preocupes. Será un gran éxito. Lo sabrás cuando lleguemos. Dime por qué llevas esas partituras. Es un secreto. ¿Dónde está Dulce Luna? Tranquila, nos está esperando. Ah. ¡Qué sitio tan lindo! ¿Verdad, Chippy? ¡Chip, bonito! ¿Estás preparado? ¡Chip, chip, chip! Creo que ya sabes lo que voy a hacer, ¿verdad? ¡Mágica felicidad! ¡Luz mágica, conviértete en flecha! ¡Haz que sea una directora de orquesta! Piano precioso hallado en el bosque. Oh, tengo la sensación de que mi sobrina va a hacer algo maravilloso. Me pondré cómoda para disfrutar del espectáculo. Amigos, ya vale de secretos. ¿A dónde vamos? ¿Por qué me lleváis por el bosque? Queremos ayudarte a superar tu timidez, así podrás enfrentarte a tu concierto. ¿Cómo? ¿Y qué vais a hacer para ayudarme? Lo descubrirás por ti misma. Ya hemos llegado. Mira allí. ¡Hola! ¡Bienvenida, Clara! No puedo creer lo que ve en mis ojos. Un enorme piano de cola en medio del bosque.
¿Por qué estás vestida de ese modo? Quería darte una sorpresa. Soy la mejor directora de orquesta del mundo y si tú quieres, daremos juntas un estupendo concierto. ¿Cómo? Solo tienes que estar tranquila y dejar que yo te dirija. Pero... Ven conmigo, Clara. Esta es la sala de conciertos más grande del mundo y es todo para ti. Pero yo no sé si... Todo el público que tienes son Gaia y Leo. ¿Crees que podrás tocar delante de ellos? Ah, creo que sí. Señoras y señores, les ruego que se sienten. Antes de comenzar, tengo el honor de presentarles a Clara, una joven pianista que nos deleitará con su música. ¿Estás preparada? ¿Podemos empezar? Sí. Oh, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Tienes la partitura al revés. Intenta relajarte, todo irá bien. En primer lugar, imaginad un espléndido caballo blanco que corre por la pradera. Se transforma en Pegaso y vuela hacia el firmamento. Clara está tocando de un modo sublime. Es estupenda. Seguro que tendrá un gran éxito. Concierto, has estado magnífica. Una música maravillosa. ¿Te has dado cuenta de todo el público que tienes? Mira la rama de aquel árbol. ¡Ah! Los animales están encantados con tu música y seguro que son más exigentes que el público de tu concierto. He hecho mi primera actuación, soy feliz. ¿Te sientes más segura ahora? Sí, gracias de todo corazón. Ya le falta poco. Esperemos que todo vaya bien. Ay, chicas, no me gustaría estar en su lugar. Lo hará bien. Me ha prometido que se esforzará al máximo. Mamá, tengo que ir al baño. Date prisa, enseguida te toca a ti. Está bien. Siento los nervios en el estómago. Prepárate, Clara. Te toca a ti. Ahora mismo voy. Ánimo, hijita, y buena suerte. Gracias. Ha llegado el momento. Dulce Luna, Gaia, Leo. Nunca en mi vida me había sentido tan segura de mí misma. Y todo ha sido gracias a vosotros. Y ahora actuará para ustedes la pequeña Clara.
Parece que está muy tranquila. Menos mal. Perdone, señor. ¿Qué es lo que pasa? Clara ha cogido mi partitura por error. ¿Qué? No puede ser. Oh, ¡esta no es mi partitura! ¡Oh, oh Clara! Oh, ¿qué hago ahora? ¿Qué te pasa? Ten calma. Se ha confundido de partitura. Aquí tienes, niña. Tranquila. No puedo. Necesita mi ayuda. ¿A dónde va? No lo sé. Está nerviosa. Ha perdido la concentración. No va a poder actuar. Si usted cree que no será capaz, podemos dejarlo. ¡Espere un minuto! ¿Eh? Dulce Luna, ¿qué podemos hacer? Todo irá bien. Déjemelo a mí. No soy capaz. Clara, soy yo. Dulce Luna. Estate tranquila. Muy bien, vamos a empezar. Su hija es estupenda. Gracias, estoy tan orgullosa. Muy bien, Clara, sigue así. それが本当に大切なことだったら、次回逆転